País y llegamos así hasta Huánuco. ¿Qué pasó aquí en Huánuco, señores? La policía intervino ahora a 18 personas dentro de un local de recepciones de un conocido hotel, así como lo están viendo ustedes en estos momentos en imágenes, sin mascarilla, todos sentados en la mesa, tomando, sin guardar el distanciamiento social. Y además, entre los intervenidos figura Guillermo Bermejo Rojas, virtual congresista por Lima. Ahí lo tienen ustedes, ahí está el DNI. Hay que pensar muy bien por quién votar siempre, señores, hay que estar informado. Caballero, él pertenece además al partido Perú Libre. Los asistentes estaban bebiendo licor alrededor de varias mesas. Ahí están todos, está la policía interviniéndolos en el centro del local. Y los infractores fueron multados con 369 soles, que sigo diciendo yo, 369 soles es suficiente para que la gente por fin aprenda. Claramente no, no les importa, y vaya usted a saber si realmente van a pagar la multa que se impone por transgredir las normas para evitar el contagio y la propagación del COVID-19. Ahora sí, ya todos andaban con mascarilla, ¿no? Llegó la policía, los intervino y pin, todos se pusieron de pronto la mascarilla, ¿no? Increíble, francamente.